Nacho, va? Nada, tranquilo, va a tomar unas birritas. Pasarlo bien, nada más, tranquilo más, porque es muy jueves. Hace mucho también que, sí, no, igual, que nos hacemos la juntada y con, estamos como en un arco nosotros tomando Heineken. Un saludo a todos los chicos. Saludos, que nos siguen en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, todo el arroz y Dani Tuya que siempre pregunta y apuesta por nosotros. Un saludo para los del grupo MT, a los Mamaguana, bueno, a Facu, a Modelo, que están. Bueno, aquí estamos saliendo. Ya salimos con el blog 27, cortito pero muy lindo. Así que estamos hablando hoy con el amigo Facu para hacer un blog, pero ya distinto, ¿viste? Que sea diferente. Algo nuevo. Así que bueno, es cuestión de hacerlo, tener tiempo. Se viene el cover también de Nacho. De Nachito. No Nacho Fex, ¿no? Nacho. Ese no canta ni los temas de la iglesia. Nacho Chávez, así que. Nacho Fex no canta ni los temas de la iglesia. Así que espero que. Yo te digo, no cantas nada, no sos nada, Nacho Fex. ¿Vos le haces el desafío a Nacho Fex? Yo te desafío, mano a mano, Nacho Fex. Qué hijo de puta. Así que bueno, esperando a Modelo también. Tenía que hacer el. Me olvidó. La fotita hot para Modelo. Tienen que mandar una cosa a Modelo. Pero bueno, mañana lo hago sin falta, Mode. Así que. Pero duro. Un saludo para el bicho Nadeli que se enojó la otra vuelta, boludo. Mandó un audio a Ponsetti, bueno, y se enojó, boludo. En Chanito de año hace lo que va a hacer, culiao. Pero bueno, no pasa nada, ya no me voy a enojar por eso. Yo he estado hablando con él, todo lo más bien, que a las 6 y media de la mañana se levanta. ¿Qué más dice? Vuelve a las 12, cerca a las 12 de la noche, lo que se va a las 6 y media de la mañana. Y que no está para pelotudeces él, para escuchar pelotudeces, y bueno, yo lo entiendo en parte, lo entiendo. Si es así como dice, se levanta la semana. Sí, pero no, pero Facu tampoco, pero tampoco tiene que olvidarse de las raíces, boludo. No se puede olvidar a los amigos. Pero bueno. Balan de enamorados, está bien, el chabón, la burla. Así es, casi estamos con el carneraje, ¿viste? Con las patas de onda. Es que bueno, muy pronto vamos, capaz que ponga un poco de mi hija para el 20 y... Los 30, capaz que sea, 30. O 29, che. El 13 de octubre tengo el bautismo de mi hija, así que, bueno, ahí va a ser una fiesta única, imprescindible, en mano de DJ y Veneno, así que, bueno. Facu, estás invitado, ¿no? Y MT Producción, ¿no? Lo mismo. Te ha invitado Facu, te ha invitado... Lo mismo Ibaío. Te ha invitado Facu al cuadrado, te ha invitado... Mode, el padrino. Te he invitado. Justo no me quería dar que hacer el segundo para ir. Sacan aquí, bueno, porque hace todo rápido. y bueno, y después todos familiares, he visto amigos íntimos de la familia. Seba Carlón también te ha invitado, Alexander Carlón. Vicky, de pesquisa. Y bueno, nosotros nomás somos 4 o 5 amigos íntimos: Chicharra, Matías Juárez, Mario Sosa. Y bueno, amigos íntimos nada más. Amigos de... Muy apegados a la familia y... están, así es. ¿Qué tal esta cerveza, Jesús? Espectacular, ¿tú? ¿Hace cuánto que no tomabas? Mira, con el eso le quería contar a la gente, esto de, después de lo que me ha pasado con el tema de la... ¿De las operaciones? De las operaciones, sí, porque es una operación. El tema de la muela es una operación, una cirugía. Por suerte, mejorando, saliendo a flote. Falta una extracción más, pero bueno, eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora vamos a hacer una pausa y... Sí, bueno, ya le he hecho pausa a los videos, ahora le voy a hacer una pausa al... Por eso me frenaba, está como 2 meses, ¿no? Sí, 2 meses, ¿no? Por ahí fácil. Así que bueno, me frenaba y bueno. Y porque algunas cosas, cuestiones de que quería parar también porque quería invertir en otras cosas y bueno. Y dejó de hacer los videos también y de boludear. Que bueno, nosotros somos únicos, imprescindibles, porque hacemos lo que nos gusta. Saludos para la ambulancia. Hacemos lo que nos gusta, nadie nos para. Ya tenemos nuestro sello. Y bueno, es cuestión de ser constante y bueno, y de mostrar cosas nuevas. De eso se trata. Este reality de amigos es... Es solamente de amigos y bueno, el que quiera sumar está invitado. Es un juego esto es un juego y hay que jugarlo. Seba Mauro,
amigo se llama Mauro, lo invito, que se sume al... que se sume aquí al staff de MT, que aquí vas a Mauro, aquí vas a... Te digo así bien, porque la vas a pasar bien, en todos los sentidos. Así que no pierdas el tiempo, Mauro. Yo te digo porque no lo pierdas. Y aquí te vamos a pagar sin que labures, Mauro. Quédate tranquilo. Así que bueno, no te vamos a laburar y no te vamos a explotar. No te vamos a laburar pedo y ni te vamos a explotar sin que te paguen como han hecho otras personas. Yo no quiero nombrar a amigo Mauro. No quiero que te sientas mal por lo que te digo, pero aquí vas a cobrar plata buena. Así que bueno, espero que este vlog va a ser también de 10 minutos, 11. Espero que le guste este vlog. Okay, bueno. Tranquilo, ahora, hasta que llegue el amigo Peloduro, va, modelo, para poder pegarle una girita. Sí, pa. Tranquilo, va también la gira igual. Sí. Nada ha salido de lo normal. No, vamos, quiero vamos salir a divertirme. Vamos a empezar despacio. Hay un saludo para la amiga Rosy, para el amigo Coro Villarreal también, que siempre me felicita por los videos. Se agradece eso a toda la gente y bueno. No, sí, la onda es pasarla bien. Me llamaron la gente de Santiago, de Malibú, así que vayamos a Santiago, así que nos invitaron los chicos ahí. Así que bueno, es cuestión de hacerlo. De organizar. Y de organizar. Un saludo para mi amiga, la Dani Cueto. Cómo las extraño, amiga, todas las chicas. Sabri. Para la Flor, la Sabri. Para todo. Andan enamoradas. ¿Enamoradas las chicas? Sí, todas que andan enamoradas. Viene ahí. Pero no deja la joda. Ya vamos a hacer reencuentro, chicas. Creo que cuando uno se equivoca o tiene errores, bueno, por ahí lo puede volver a hacer una, dos, tres veces. Pero lo importante es que uno reconozca de sus errores. Creo que no hay que vivir con ese odio, ese rencor, así que mejor expulsarlo y bueno, y hacer una nueva amistad. De eso se trata. Vea que ser rencoroso. Hace un saludo para Jorge Chancho, para Orasca, para... ¿Para quién más? Ay, para Pachurra. Para que Pachurra. Pobre Pachurra, boludo, no lo dejan. ¿No lo dejan salir a Pachurra? Sí, boludo. Pachurra. Mira lo que estás perdiendo, Pacho. ¿Dónde anda laburando, Pacho? Ah, trabaja aquí en la Triple A, Pachurra. En la Triple A trabaja, boludo. Ah, se ve casi sanguchito de mortadela. Sí. Oh, Pachurra. Decirle, invítalo a Pachurra que se una. No, al tren de la alegría de los MT, que se una, boludo, no, que hace falta, boludo, que venga. Bueno, pero que venga una salida con nosotros, ¿verdad? Para ver cómo... Chegu de Marta del Ex. No. Así y bueno, boludo, está laburando, ¿qué va a ser? No, está bien. Ah, un saludito para Pompa también, que nos ha invitado a San Peña, Chaco, a unirnos al tren de la alegría, que nos copemos ahí con las... Yeah. No, pero bueno. Están mal los chaqueños. No, mentira. Pero bro, cambiar el aire. No, sí, salir, cambiar. Cambiar el aire. Negros, ¿qué opinas vos? Villeros. Sí, no, está bien, bro. Salir a disfrutar. Pasarla bien, eso es lo importante. Pasarla bien. Saludar a las chicas, ¿no? Tuya, a tu prima, que siempre nos sigue también. Saludito para la Mica, para la Rocío Suárez. Más a la Mica, que siempre está... Sí, pendiente de los videos. La Rocío está en Santiago, pero es piola también Rocío. Sí, siempre. No, sí. Y bueno, nada, que ya vamos a organizar cuando nos vamos a juntar y... Sí, Borí. Y eso. Tranca palanca nomás. Y un saludito para el Domi. Ese culio se re perdió, boludo. No, anda enamorado el Domi. Se re perdió el culio. En serio, boludo. Veo que siempre baja videos así... ¿cómo se llama? Haciendo directo, así un estilo Nacho con Milton, ¿no? Un saludo para Nacho, Chávez, Milton, que se viene el cover de Nacho. ¿Con Milton? Para... ¿Con segunda voz, Milton? Ah, Milton también, boludo, canta bien, Milton, sí. Sí, tercer, lo vamos a hacer. ¿Y tercera voz, Chicharra? Chicharra, boludo. Chicharra, me perdió un soldado, ¿no? Bueno, pero está bien, lo mejor para Chicho, boludo, ya es grande, ya es viejo, viste, bueno. Tiene que buscar una... Se tiene que hacer cargo de la mamá. Conoce una chica y bueno, ya tiene que formalizar, viste, bueno. O sea, está bien, se lo entiende, boludo. Así capaz que encontró el amor. Y sí. La felicidad. Así que bueno, un saludo para mi comadre Belén, que ella siempre me sigue en el Instagram, para la carrera de la Juli. No, Juli Maldonado, Juli Figueroa. ¿Quién más? A ver, ¿quién más me falta saludar?
Ah, loco, que me despeino. Ah, para el corcho, el amigo modelo, cuervo, corcho, no sé cómo se llamaba el guachín ese. De Córdoba. Para Luquita Rotondo, que siempre sí, para Alan Barrio Nuevo. Para el amigo Poncetti, que se mandó unas marineras de mondongo espectacular. Qué hijo de puta, boludo. Mondongo mal limpiado. Qué culeo para el amigo Poncetti, después para... Me gusta transfugiar también a tu Poncetti. Sí, ahora falta que se haga unas cazuelas, boludo, de mondongo, boludo. ¿Que no? Un saludo para mi prima Ale Amado, de Mar del Plata. Ya lo voy a conocer. Este ya. Blog va para vos, prima. Mandame los videos que te lo vamos a hacer el spot para tu negocio gratis. Un saludo para mi primo también, para el marido, para el señor Amado. Chango, y mete a la pata, pensé que era soltera. No, boludo. No, no, ya está casada. Tiene un retiro niño. Lo dicho. Retiro lo dicho, no sabía nada, así que... Bueno, ya muy pronto voy a hacer un blog en Mar del Plata, así que me invitó. Ella ahí tiene dos restaurantes ahí, se llama La Cabaña. Son muy conocidos ahí, creo que está por la UEM y después el otro, no me acuerdo. Y después, bueno, tiene una pizzería que se llama... No me acuerdo, boludo, ahora me estoy olvidando. Pero también muy conocida y buena. Y bueno, ahí en el restaurante, te digo, ahí van todos los famosos, todo así que... Ah, entonces voy ahora a vamos a ir para verano y cada vez que vayamos para verano vamos a hacer un vlog para algún entonces famoso. Entonces voy a estar bien ahí con los famosos. Sí, boludo. Esa es mi gente, boludo, esa es mi raza, Olvídate ese perdedor, pa. Brindo por todas las personas que... Un saludo para todos los... Brindo por todas las personas que, bueno, que nos apoyan este... No sé si emprendimiento, pero hobby. En esta locura, este hobby. Que bueno, cada vez va porque... creciendo más y va... Decirlo. Porque esto va creciendo gracias a vos, Jesús. Gracias a vos que siempre lo has querido hacer. Esto ha sido tu sueño. Claro, lo estás pero, cumpliendo, o sea, y tu sueño ha sido hacerlo con tus amigos. Y creo que son contaditos. Sí. Y bueno, nada. O sea, lo importante es que la pasamos bien, disfrutamos de lo que hacemos. Y eso nada. Es lo que importa. Y bueno, y todos los otros de afuera, eso. Espero de que palo, esto. Que son unos sí. Paisanos chalacos, eso. Sí, no, bueno, pero siempre está. La pero está bueno que siempre haya críticas y todo. Que esté la crítica, exactamente. Está bien que esté la crítica, que porque de ahí nosotros vamos mejorando y bueno, vamos para arriba. Aunque a veces la crítica es para bien y normalmente lo hacen para mal. No, pero... no te creas que para bien. Capaz que del 80, del 100%, el 30% para bien y el 70% un para abajo. Pero bueno. Que la chupen, mamá estoy bichos. Acostumbrado a estas cosas, ¿viste? Que siempre tienen mala onda, ¿viste? Yo sé quién tira la mala onda siempre, ¿viste? Pero bueno, es cuestión de entrar al juego y jugar y bueno, divertirse. De eso se trata. Pasarlo bien y bueno, dejar llevarse y bueno, que se vayan al carajo todo. Así no. Que bueno, ahora vamos a empezar bien, a full time. Me chupo un huevo. A full time. Escucha. Por la mujer que mató mi sentimiento, me voy a buscar. ¡Hueva! Este año ya dije, este año cero pelea con nadie, no voy a pelear con toda esa gente que no me hablaba, con por distintas razones, no, tampoco digo que me voy a andar culo y calzón, no, pero no voy a pelear con nadie, voy a hacer la mía, y bueno, de eso quiero tratar de no crear discordia con nadie, bueno. Así que bueno, vamos a tratar de mejorar en eso, ¿viste? Porque creo que es medio inmadura, ¿viste? Anda... peleas con varias personas que no eran de... Está bien. Ni prenderme con ningún político, nada, no. Incluso hoy estaba hablando con mi contadora, que es la Martina Fantoni, le mando un abrazo a Dorita, a todo el staff ahí de Estudio Contable. Saludo.
un saludo grande. Ya vamos a mandar unas par de gorras. Ahora salimos con gorras, llavero, tazas también de MT, así que bueno, espero que le guste. Nosotros, yo no voy a vender las tazas como Nautica y Mili, no, yo las voy a regalar las tazas. Así que bueno, porque me gusta, por eso, y me la banco. Así que un saludo para todos. Johnny, querido, te hago enojar, ¿no? Aquí estamos con la misma voz. Tiro la mierda la cerveza. Sí. Aquí estamos. Con la misma voz. Aguante, Facu. Aquí estamos. Y él le quiere dar un saludo al amigo Luca. Amigo Luca. Agarró, me bloqueó porque le mandó el audio. El blog, ese hijo de puta, le digo. Te está manteniendo. Pero le maneja el teléfono a la mira y ya le caló. Te está manteniendo, Miguelito, y encima lo bloqueas vos, que te parió olor a pata. Drogado, hijo de puta. No lo viene a ver tu padre, chamo, venía a verlo, visitar a los pobres viejos. No lo viene a ver, chamo, más de un año no lo viene a ver. Deja. Borracho y mierda, no te olvides que nosotros cuando vos andabas mal, nosotros te hemos salvado, te hemos ayudado. Qué mal amigo que sos, chamo, ¿no? No reconoce la cosa. Troto. Pagame las botas que me he llevado, que te parió. No me has pagado ni las botas, me has sacado vio y te has llevado y no me has pagado. ¿En serio? ¿En serio, pues? Ah, vale. Chamo, miralo. Qué hijo de puta, Luca, chamo. ¿Quién es? ¿De dónde la aguante, gente? Amigo Luca. Deja de drogarte, hijo de puta, para vivir muchos años. Así es, Luquita, sabes que te jodemos, pa. Espero que te reciba de cocinero. Pero más vale que cocine bien, ¿no? Si no, vení, yo te voy a enseñar a cocinar. La puta que te parió, madre, de un guiso, no sabes hacer vos. Vení, yo te voy a enseñar a cocinar. Pero Luca. Cerveza artesanal. No, mañana. Es una que es negra, si la quieren probar. ¿Puedo seguir probando? No, deja por ahí. Dale, dale, trae, trae. Sí, sí, claro. Oh, que te palo. Es un personaje. Si no me gusta, como echan a latito, me llevo para casa mañana, voy a seguir tomando. A mí también me sube, pa. Bueno. Mira, Luca, lo que te estás perdiendo, ¿no? De andar coleando a Miguelito. Por andar haciendo el cocinero de guiso. Por hacerte el cocinero de guiso ahí, en Córdoba. Dejala a la gorda esa, con una pata, venir aquí, a ver tu padre. Chavo, en serio, uno más hace un año y pico, pero de verdad, no, más de un año que no viene. Sí, hace padre, cuánto, ¿no? Que no viene. Se olvidó la familia. Se olvidó. No es así, bro. No se acuerda cuando se volvía macho y se lo volvía abajo el cosechador y se tapaba con chapa. No. ¿No sabía, no? No, y cuando agarraba tenía platitas iba al hotel. Sí, chavo. ¿Te acuerdas cuando me llevó a Añatuya? Sí. No, le llevamos, vamos a Añatuya. Si vamos a Añatuya, pago el hotel, todo. Al otro día lo mostré de nosotros. ¿Y qué iba a decir el hotel? Y había pagado. Sí. Cuando tiene ahora, tío, que juntan de monedita para volver a ver, pues, Julián no lo traigo. ¿Dónde? Empezó a sacar sencillo de aquí, sencillo de allá, que me logró que lo traiga un revisero, bro. ¿Por qué no me hacía a mí ese chiste, no? Chao, yo no lo iba a matar. Yo no lo iba a matar. Yo no lo iba a matar. Chiste, mira. Sí, que aguanta, historia de Trulala desde que salió hasta que ha llegado, ¿no? Ah, mi dormido, levanta la pata del asiento, mi dormido. Y bueno, ¿cómo despiden el blog? Chero. Un culo tan comido. La única que quedó era para Luca, bueno, pero no quiere venir Luca. ¿Quieres decir algo, Luca? Luca, vení, la única empanada que te hemos dejado para vos, amigo. Yo me acuerdo de vos, Luquita. Saludalo a Lucas. Saludos, amigo Luquita. Blog 28. Ah, tu blog 28, ya, perro. Entonces va dedicado a Luquita, pata sucia. De parte de Ponseti.
pagame la bota que me llevó a Córdoba, hijo de puta. Nos vemos. Chopa. No, no, gente. Chao, putos. Bueno, amigo Luca, decirle a la gorda que yo le pago el boleto, que trae la bota también a ella. Por lo menos vendiendo leña al guadalajara para que vuelvan. Si no lo llevamos con Miguelito, no te hagas problema, vos. Pero venía a visitar a tu padre, hijo de gran puta. Él te ha dado de comer. Bueno, vamos, Luquita. Chao, chao. Hola, espero que les haya gustado el vlog 28. Ahora vamos a salir con el vlog 29. Más adelante. Primero terminar el 28. Muchas gracias a toda la gente de Instagram, Facebook, todas las redes sociales que nos siguen siempre. Y bueno, espero que muy pronto salga algo nuevo y que nos podamos hacer todo. Chao, Jesús.